¿Qué tal? ¿Cómo están? Compartiendo en esta oportunidad la clase de guitarra número 17. Ya estamos terminando este cuarto mes, ¿ya? Y también vamos a estar terminando el ciclo del aprendizaje de las cuecas, ¿ya? De los ritmos de cueca con diferentes formas de cuecas tradicionales, ¿ya? En sus formas tradicionales también, por supuesto. Comenzando ya lo que va a ser el mes de agosto, seguiremos avanzando en el aprendizaje de la guitarra, ya para que nos vaya llevando a otro tipo de ritmos también y también a otro tipo de acordes que nos permitan ir creciendo en este aprendizaje. Siempre he considerado que una persona que toca algún instrumento debe saber folclore. Es como lo que pasa con el tema de la música chilena. Hay países donde las radios deben poner música de su país sí o sí. En México, por ejemplo, el artista debe incluir en su disco, en sus producciones, mínimo uno o dos temas de raíz folclórica. Cosa que acá en Chile no sucede, ¿verdad? Ahora, no todo tiene que ser porque necesariamente puras cuecas. Muchos se equivocan en el concepto, pero incluir música de raíz folclórica permite mantener viva, ¿ya? Nuestra propia esencia de país, ¿ya? Podremos discutir después, claro, qué tanto es nuestra esencia folclórica o qué tanto es, cuál es la influencia que tenemos, cuál es, qué sé yo, todo ese asunto lo podríamos discutir, pero a mi gusto empezar por el folclore siempre va a ser importante en el aprendizaje, no solamente del caso de la guitarra, ¿ya? Porque por un lado la parte docta tiende a sacar y a llevarlo exclusivamente a conceptos, ¿no es cierto?, que muchas veces nos alejan de lo que habitualmente queremos escuchar y también de lo que queremos aprender. En el caso de esta guitarra básica, la idea es que usted pueda tocarse una cueca de una manera ordenada, después la velocidad, como lo comentaba ya, en la clase de folclore, y después ya la velocidad depende mucho de lo que, del estilo de uno, o de la capacidad que tenga también de mantener una velocidad rápida. Si yo quiero tocarle una cueca a una pareja de ancianos de 90 años, que en alguna oportunidad lo he tenido que hacer, esa cueca no, nunca la he podido tocar rápida, por si acaso, ¿ya? Para algunos que piensan que, por ejemplo, que en algunos de mis proyectos las cuecas son muy lentas. No. Esas apreciaciones son en función de las parejas que uno tiene. Obviamente, si se encuentra con parejas más jóvenes, uno puede mantener y darle una energía diferente a la cueca, ¿ya? Así que, hecho ese comentario, hoy día comencé con la afinación de la guitarra, utilizando el afinador que trae, en el caso de esta guitarra. Esta guitarra trae un afinador que me permite asegurar, ¿ya?, que cada una de las cuerdas vayan a quedar bien afinadas, ¿ya? La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. También podría ser factible que usted usara un afinador que lo venga como aplicación en el teléfono. También puede ser. ¿Ya? Hay algunos bien sencillos. Pero el mejor afinador digital debe ser este. ¿Ya? Para no depender de si la pila se agotó, o si no tengo internet para que me funcione la aplicación, etcétera, etcétera. El mejor afinador digital debiera estar aquí, o por lo menos que se aproxime bastante a lo que es una afinación, ¿ya? Por ahora no está mal, sí, ayudarse de un afinador si es que alguno tiene alguna dificultad. También nosotros podemos afinar por comparación. Yo toco, escucha el sonido, ¿verdad? Y lo escucha y lo trata de replicar en su guitarra. Si considerara que el sonido estuviera bajo, que no está igual, no está a la misma altura, que está un poco más bajo, ya tendremos que empezar a ver el tema de girar hacia abajo o hacia arriba. Generalmente cuando queremos subir, ya en una cuerda bien puesta en la guitarra, siempre va a ser hacia afuera de nuestro cuerpo, es decir, hacia afuera de la guitarra. Hacia allá movemos la clavija un poco. Un cuarto
basta y sobra para ir revisando si se mueve o no se mueve la afinación. Otro detalle importante, a mi juicio, tiene que ver con el hecho de amarrar la cuerda. Acá, una vez que se ponen, los que ponen las cuerdas, ¿no es cierto? Obviamente no amarran estas cuerdas y generalmente se sigue, la afinación se va a seguir corriendo. En general, estas guitarras no se desafinan, no se mueven muy poco dentro de la semana, la afinación es muy poco lo que se mueve, ya en el sentido de que se desafine. Como también si el sonido estuviera muy alto, yo debo girar hacia mi cuerpo. ¿Ya? Debo girar la clavija hacia mi cuerpo. Eso lo veremos en la próxima clase. ¿Ya? En este formato de afinar por comparación. ¿Ya? En lo que estábamos viendo puntualmente con respecto al tema de las cuecas, nosotros vimos una cueca con el ritmo A, ¿verdad? Con dos notas vimos una cueca con el ritmo B, con el ritmo C. Y hoy día nos corresponde ver una cueca con el ritmo D, ¿ya? Para cerrar el círculo también, en el caso puntual de estas cuecas que se proponen son cuecas conocidas y cuecas sencillas, ¿ya? No, no, aquí no se busca complicarlo con ponerle cuatro o cinco acordes o seis acordes, ¿ya? Y en el caso de la primera, que les propongo en este caso, que la vamos a tocar, porque en su forma, en una de sus formas campesinas encontradas, que también corresponde a una versión que canta Víctor Jara, es esta cueca que se llama Cinturita. ¿Ya? Entonces el ritmo que estamos ocupando es el ritmo D. ¿Cómo suena? Obviamente, de nuevo, sobre el concepto de la velocidad. Pero por ahora disfrute el ritmo. Los acordes que estamos utilizando en el caso de esta melodía ahora puede ser re y la. Como también rey las 7, eso depende mucho del tono de mi voz. En este caso ahora estoy en do mayor con sol 7. Y en el caso también a lo mejor de alguna voz femenina en la mayor. En la cueca campesina, no necesariamente si en la encontrada y en la recopilada,
Hay muchos grupos folclóricos que nos han llevado a la cueca campesina con esta forma de ritmo, que tiende a ser un poco más brioso, si se quiere, mucho más dinámico, pero que también después en la variedad con algunos músicos, ¿no es cierto?, tienden a buscar la variedad y se empiezan a mezclar estos ritmos al final después en la forma personal, manteniendo el pulso, ¿no? ¿Ya? Manteniendo el pulso, nosotros después podemos ir dibujando el ritmo. Una vez que ya lo sabemos, podemos irlos mezclando, los podemos ir compartiendo. En el caso de la cueca tradicional, ustedes no la encuentran generalmente con el ritmo separado, es decir, no encuentran una cueca con el ritmo A, B o C o D, excepto en la cueca chilota, que sí, en general usted va a encontrar cuecas con el ritmo A. Sí la va a sentir tocada con el ritmo A, ¿ya? Lo común y lo general es que usted va a estar mezclando el ritmo A con el C, ¿ya? Y en algunas variedades, ¿no es cierto?, uno lo va haciendo con el ritmo D, A y D. Entonces, en el caso de esta, una cueca también muy antigua, que se llama jugando al pillarse, ¿ya? Otros la denominan corre que te pillo, ¿ya? Que era muy común darle el nombre a la cueca o ponerle el nombre a la cueca de acuerdo al primer verso, o a veces también, obviamente, el autor le tenía un nombre a la cueca, pero por ejemplo, la cueca Lagos de Chile, mucha gente dice: ¿cómo se llama la cueca? La cueca se llama Pirigüey. Y claro, la cueca se llama Lagos de Chile, no se llama Pirigüey, pero también. Para el efecto de la transmisión eso es permitido. Como también a veces la falta de las terminaciones es en plural, ¿ya? Que algunas personas tienden a exagerarla porque creer que hay que ponerla. No, en su forma natural, cuando uno tiende a respetar lo que ha escrito o lo que ha cantado la cantora o el cantor en su letra original, en su forma natural muchas veces no. Ellos, incluso hasta palabras maldichas, porque necesariamente en el campo no se sabían o se entendían de esa manera, ¿ya? Así que en el caso de esta, corre que te pillo, o jugando al pillarse. En este caso yo la voy a hacer en la tonalidad de mi mayor, ¿ya? La cueca anterior que vimos la hicimos en do mayor, ¿se acuerdan? Do mayor con sol 7. No tenerle miedo, la última cueca, el último ejercicio de la serie de cuecas está en do con sol 7. ¿Por qué? Porque tiende a molestarnos un poquito más el do con el sol 7. No así el la con el mi, por ejemplo, o el re con el la, como lo veíamos. Pero hay que ir creciendo en esas vueltas, porque están todas conectadas. En el caso puntual ya de esta cueca, precisamente por tonalidad, en mi mayor, con si 7. También podemos agregar el mi 7 y el la mayor. Y esas son las cuatro notas que vamos a usar. Y ahora sí vamos a estar mezclando el ritmo A con el ritmo C. Recordar que en el caso de la velocidad, en general apunta a la práctica de la guitarra. Por si alguien piensa tal vez que la cueca está muy lenta, ¿ya? Que te pillo, tú la llevas. Mi vida, corre, corre, corre. Que te pillo, tú la llevas. Mi vida, me gusta jugar contigo. Mi vida, corre, corre, corre. Que te pillo, tú la llevas. Mi vida, corre, corre, corre. Que te pillo, tú la llevas. Si te llego a pillar, te robo un beso.
cuenta, esta vez mezclamos el ritmo A con el ritmo C. ¿Ya? Y si esta canción, esta cueca, perdón, la hubiéramos hecho en un tono más bajo, esto habría sido un re mayor con la, re 7 y sol. ¿Ya? Ahí en las equivalencias cada uno vaya buscando y vaya viendo en qué tono le va acomodando la cueca. Si voy a cantar solo la cueca, ¿ya? Yo busco mi propio tono. Y si la voy a hacer con otra persona, ahí también buscamos el tono del que tiene la voz más alta con el que la tiene más baja, para si es que podemos lograr hacer dos voces, y si no, saldrá a una sola voz. Los acompañamientos en la cueca, por otro lado, son infinitos, ¿ya? En cuanto a la parte rítmica, ¿ya? Antes se hablaba mucho del tañer en la guitarra, yo la verdad es que no sé, no creo que hubiera aceptado que me golpearan la guitarra, ¿ya? Pero sí como instrumento, resonador, hoy en día en realidad están apareciendo una serie de instrumentos que también uno los va agregando y que de acuerdo a las necesidades uno los ha podido o los ha usado nomás. En el caso del tormento, ¿ya? Que es esta cajita, ¿no es cierto?, que tiene chapas. En realidad las que venden en el comercio muy poco suenan como tormento, porque el sonido debe ser un poco más estridente, debe tener mucho más chapa eso. Tal vez hay que mandárselo a hacer a algún mueblista que lo haga por indicaciones de uno, con harta chapa, digamos, ¿ya? Está el pandero, ¿ya? Hoy en día nos tienden a llevar a creer que el pandero tiene que ser el llamado pandero cuequero porque suena diferente, pero en realidad el sonido también está regido por eso. Porque no me moleste mucho a lo mejor y porque el sonido sea agradable. Y también a lo mejor hasta por la tonalidad, ¿quién no lo dice ya? Si en alguna actividad voy a tocar y el pandero no está con micrófono, a lo mejor necesito un pandero súper estridente. Pero si va a estar con micrófono, a lo mejor necesito un pandero que no sea tan estridente. ¿Ya? Como también el peso o la cantidad de chapas que pueda tener, ¿ya? Un pandero pesado. De repente igual molesta un poco tocarlo, ¿verdad? No así un pandero que esté de acuerdo a mi peso y me permita, ¿no es cierto?, tocarlo. Que también son infinitas las formas de tocar el pandero. A mi gusto personal, mientras usted lleva el ritmo, el pandero está bien tocado. De repente alguno no, es que el pandero que tiene que golpearlo, no. El que puede hacer lo que lo haga, en su forma sencilla, de hecho yo... En los grupos con los que trabajo, en algunos de ellos hay hasta dos o tres personas que son capaces de tocar el pandero, y lo cual nos permite sin duda ir variando la instrumentación. También en el caso de algunos, se permite el uso del bombo, ¿ya? El bombo nortino, que entra también como instrumento, algunos lo tienden a usar, bueno, porque también me da la posibilidad de acompañar, ¿verdad? De no forma parte de la cueca de la zona central, sí, eso hay que dejarlo claro por si acaso, pero como un detalle del compartir la música, el bombo sí me da alguna característica ahí, que quede claro, sí, como apoyo, pero no forma parte de eso. Como también pasa lo mismo con el cajón peruano, ¿ya? También me permite llevar la parte rítmica y me permite claramente. Si tengo algún dominio sobre una parte rítmica, también está siendo muy común utilizado, más que nada lo han llevado para la cueca no campesina ni tampoco la cueca guasa, sino que para la otra cueca más de ciudad, ¿ya? Entonces ahí los instrumentos empiezan a aparecer, como también las botellas, como también los cachos de buey, como también las quijadas también usadas en Maigüén, por ejemplo, el caballero de Maigüén, que en paz descanse, en este momento no recuerdo su nombre, él usaba una cachalaina o quijada,
Y de hecho he visto que en algunos grupos también están usando algo parecido a esa misma cachalaina, pero fabricada en terciado, ¿ya? Frente al hecho de no poder tener una mandíbula también fabricada en terciado, ¿ya? Que también se utiliza. Y en el caso de algunos puntualmente mezclan toda esta instrumentación, ¿ya? Y con lo cual, ¿no es cierto?, le da una parte rítmica. Yo soy partidario de ordenar la parte rítmica en el sentido a lo mejor de distribuirla y que no todo se vaya metiendo al mismo tiempo, ¿ya? Yo en forma personal, y como también con los ritmos, ¿ya? Generalmente la variante del ritmo D, yo trato de manifestarla en la seguidilla, no en la cuarteta inicial, ¿ya? Pero es por un tema de gusto personal. Les voy a compartir una cueca, también extraída de la forma antigua, y esta vez utilizando, voy a usar el cabodaspo, el cejillo en el segundo espacio, ¿ya? Con la idea de mostrar, tocando en mi mayor, ¿ya? El recurso del cabodaspo. Las notas son iguales, pero el tono aumentó. El piano andaba tomando mi vida del brazo de la guitarra. Ay, señora, mi vida del brazo de la guitarra. Ay, señora, mi vida llegó el arpa muy coqueta. Mi vida también se pegó a la parra. Ay, señora. Ay, señora, chita que me empuja, dijo el tormento. Ay, señora, es casamiento en sí y el acordeón se hacía la pituca dando un sermón. Ay, señora, pero el más carrinero era el pandero. Esta cueca es una de las versiones de los Perlas, por ahí la van a encontrar hace mucho tiempo. Esta letra lo que tiene es que es divertida, ¿no es cierto? Porque el piano, los instrumentos, el piano andaba tomando con la guitarra del brazo, ¿cierto? El piano con la guitarra tomando, ¿ya? El arpa, ¿no es cierto?, que se hacía la coqueta también se apegó a la farra, ¿ya? Y el tormento enojado, chuta. Que me temboche usted cuando sale, ¿no es cierto? No sabía si era casamiento o remolienda. Ya en el caso del acordeón, se suma también a la farra y obviamente el pandero, que forma parte también de todos estos instrumentos que se utilizan en el folclore, ¿ya? Aparece en esta cueca. Cueca simpática, divertida, descriptiva, ¿ya? Entonces ahí ya tienen varias formas, ¿ya? Si necesito acomodar también el tono, entonces como lo hice yo ahora. Ahora yo debía haber puesto esto un poco más arriba, si hubiera sido por eso, porque mi vida el piano andaba tomando, mi vida del brazo de la guitarra, ay señora, mi vida del brazo de la guitarra, ay señora. Andaba tomando.
dos tonos usando las mismas notas, dos tonos, y lo único que hice fue mover el cejillo, el capodastro, de un espacio al otro. ¿Ya? Hay que asegurarse que quede bien puesto así el capodastro. Hoy en día es recomendable este tipo de capodastro, que no sé si lo van a poder apreciar bien ahí. ¿Ya? Ahí. El de pinza. Es recomendable, ¿por qué? Porque no tenemos que estar pendientes de si es que hay que apretar tornillos o cosas por el estilo. Dejándolo bien puesto, esto se mantiene sin lugar a dudas y en cualquier espacio, para trabajar en cualquier espacio. ¿Ya? Agudizarse, si se fijan, yo estoy en un re mayor ahí, supuestamente, pero en realidad ahí se tiene otro nombre, ¿ya? Pero eso es lo que, para eso nos va a ayudar este artefacto. Entonces, les invito a trabajar, a seguir trabajando estas cuecas sencillas, con la idea de que usted vaya teniendo y adquiriendo el rodaje sobre el tocar cueca, ¿ya? En los ritmos. Cuando nosotros hablamos del 1, 2, 3, recuerden que siempre yo les he comentado que el tercer movimiento, que es la mano apagada, debe sonar un poco. ¿Ya? ¿Ya? Cualquiera de esos. Ojalá que el apagón nos vaya sonando, ¿ya? A practicar entonces. Los espero en la próxima clase, ya en agosto, celebrando, donde estamos compartiendo sin duda la llegada inevitable de septiembre. En el ambiente ya se nota, hace mucho más calor, ¿ya? De hecho, hoy día hace ya calor a esta hora y el sol ya está empezando a calentar, aunque hay que seguir cuidándose, porque el sol de agosto también es más o menos medio así como que produce algunas molestias por el cambio de temperatura que se empieza a generar, ¿ya? Así que a seguir cuidándose, pero también a seguir compartiendo estas sesiones, estas clases de guitarra desde el Centro Cultural Municipal Álvaro Gaete, compartiendo con ustedes. Que estén bien.